Washington. F. Guión. El gobierno de Estados Unidos declaró hoy desastre mayor para el estado de Georgia debido a los efectos del paso del huracán Michael desde el pasado 9 de octubre. A través de un comunicado, la Agencia Federal de Gestión de Emergencias, FEMA, dijo que el Ejecutivo Federal aprobó este lunes la declaración, lo que implica que se habiliten fondos nacionales para buscar el reparo de los daños y la atención a los afectados en distintos condados del estado de Georgia. La asistencia incluye ayudas para alojamiento temporal y reparaciones de viviendas, préstamos de bajo costo para cubrir las pérdidas no aseguradas, y otros programas para ayudar a individuos y dueños de negocios para recuperarse de los efectos del desastre, señaló la agencia en la nota. Víctimas mortales. El número de muertos en el sureste de Estados Unidos a causa del huracán es de al menos 19 personas, según medios locales: 9 en Florida, 6 en Virginia, 3 en Carolina del Norte y 1 en Georgia. Equipos de rescate y evaluación de daños continúan trabajando en las ciudades de Mexico Beach y Panama City, en Florida, las más destruidas por el ciclón. Sin electricidad, la evaluación y la búsqueda de víctimas avanza en el sureste del país en medio de apagones en los estados de Florida, Georgia, Carolina del Norte, Virginia y Alabama, donde al menos 460,000 familias y negocios permanecían ayer sin electricidad, según la web especializada PowerOutage.us. Cita presidencial. El presidente estadounidense, Donald Trump, que ha prometido que las autoridades no descansarán hasta lograr la recuperación de la zona afectada por el potente huracán Michael, visita hoy la zona cero de la catástrofe meteorológica en el noroeste de Florida.